Los estigmas son muchísimos y lamentablemente hay muchos medios de comunicación y mucha información errónea que todavía se reproduce y que asocia a las personas que han tenido alguna experiencia de sufrimiento mental y algún diagnóstico a cierta peligrosidad, a cierta incapacidad para manejar sus emociones, a ciertos problemas emocionales persistentes, cuando en realidad muchas veces es un episodio concreto en la vida de una persona que después puede volver a tener un lugar activo, volver a generar salud. Quan la gent es coneix i hi ha relacions i vincles, doncs tot aquest imaginari doncs es desmunta, no? I coneixes a la persona i veus que té unes dificultats concretes de salut, però que és una persona amb la que pots conviure i que pots compartir espais, temps i activitats. Veure que tenen capacitats com tothom, que tenen les dificultats però que també tenen capacitats, potenciar aquestes capacitats. Si aconseguim potenciar aquestes capacitats, aconseguirem millorar el seu autoestima. Els farà que puguin accedir a altres coses.